Sánchez a la ley, me comunicaba como presidente la resolución del jurado del noveno premio Dulce Chacón, un sábado a mediodía, iba yo camino de la plaza a través del viento áspero y frío de diciembre, y tal vez por la conjunción del nombre Dulce Chacón y de la atmósfera, no pude por menos que evocar una escena antigua que fecho, sin embargo, con toda exactitud. Lunes 13 de noviembre del año 2000. Dulce Chacón era la invitada al aula de literatura de Plasencia del martes 14. He traído incluso una prueba documental, que es el cuadernillo que entonces elaboramos con la presencia de Dulce en el aula de literatura. Era la invitada, como digo, al aula de Plasencia, y yo el encargado de acompañarla y presentarla. Ya habíamos coincidido en anteriores ocasiones, especialmente como miembros de los jurados, de los premios que por entonces, en aquellos tiempos de euforia literaria y autonómica, convocaba la editora regional. Entretuvimos la tarde recorriendo la ciudad turística, la Plaza Mayor, la Rúa Zapatería, el Parador, la Calle Blanca, la Catedral, el Complejo Cultural Santa María, el Palacio Episcopal, etc. Fue el caso, pues, que justo cuando estábamos mirando a las alturas, en el punto en que mejor se ve cómo la Catedral Nueva se alza y se abate sobre la vieja como para engullirla, vimos que un transeúnte se detenía un poco antes de llegar a nuestra altura, nos miraba con aspavientos de sorpresa y se acercaba finalmente a nosotros. Preguntó entonces a Dulce Chacón si era Dulce Chacón, y como en efecto lo era, enseguida inició el elogio de sus escritos, con tanta efusión como entusiasmo. Yo asistí pronto a la charla como mero testigo, sin intervenir, oyendo el rosario de alabanzas, y aún diría que satisfecho por el nivel de la cultura literaria local, hasta que oí que nuestro hombre se deslizaba por terrenos movedizos, que le gustaba más la poesía de Dulce que la novela, dijo, que era sin duda mucho mejor poeta que novelista. Como estos cumplidos del entusiasmo tienen cierta agudeza, no por la solvencia del juicio, sino por la punta del aguijón, no son de hecho infrecuentes los trances en que los méritos se alzan sobre las imperfecciones, intenté terciar en la charla y ponderar las virtudes de Cielos de Barro, que había aparecido en aquel año 2000 y que había obtenido poco antes además el premio Azorín de novela. Fue aquí donde surgió el primer asombro, cuando nuestro hombre declaró con toda seriedad que no, que él no había leído ninguna novela de Dulce Chacón, pero que con todo le interesaba más su poesía y consideraba que era mejor poeta que novelista. Poco puede hacerse en tales casos sin caer en desplantes o descortesías. Quiero creer que, visto el cariz de los elogios, y puesto que estábamos en mi campo, intenté poner fin a la conversación, no lo recuerdo, pero sí sé que quien está seguro de que tiene algo que decir no cesa como el rayo hasta decirlo del todo. En este caso, la charla nos reservaba todavía una sorpresa mayor, en el rango, diría, de la estupefacción. Fue en el momento en que nuestro hombre afirmó que tampoco había leído su poesía, pero que pensaba leerla. Sin duda, no hay forma más abrupta de matar al ángel. Lamento no recordar qué hicimos en este punto, ni qué cara pusimos, aunque sí recuerdo que una vez liberados del admirador, nos entregamos con buen humor, risueño, a bromas, exégesis y derivaciones. Lo que no me pregunté entonces, porque los sobresaltos nos sorprenden a menudo en el filo de la escalera, pero sí me pregunté luego, al cabo de los días, fue de qué conocía tan intrépido transeúnte a Dulce Chacón si no la había leído. ¿De qué rincón de su inconsciencia o de su voluntad surgía una admiración y un juicio a la postre tan favorable como
como ambiguo e insensato. Naturalmente se hacía publicidad de la programación del aula, se distribuían carteles, las páginas locales de la prensa regional anunciaban cada lectura, pero no es a ese reconocimiento periódico al que me refiero, sino al conocimiento que impulsó a nuestro transeúnte a declarar su admiración. Y lo cierto es que nunca pudo responder a esta pregunta de modo convincente, sin perjuicio o descalificación del transeúnte. Así que, con sumo respeto, renuncié a la respuesta. A cambio, y en la creencia de que toda manifestación contiene significados que la sobrepasan, aunque solo sean contextuales, preferí elevar a categoría aquella insólita devoción literaria y deduje que el sujeto no era sino un pintoresco exponente al que el aprecio de la literatura, al margen de los textos, al margen, por tanto, de la propia literatura, había conducido necesariamente a una fórmula de admiración hueca, vacía, abstracta, sin soporte figurativo. De ahí que, en consonancia con los atributos sagrados, místicos, materiales que a menudo se aplican a la literatura, no deba extrañar que fuera precisamente la poesía de Dulce Chacón lo que le gustara, y más aún, sin haberla leído, pues no en vano la poesía es expresión literaria, la expresión literaria que más se alza sobre las razones inmediatas. A eso se reduce en gran medida el estatuto social de la literatura. El caso es que, con posterioridad, cuando en alguna ocasión me he encontrado con adhesiones literarias espontáneas, no he podido por menos que evocar aquel lejano lance. Y lo cierto es que al cabo del tiempo he llegado a pensar, no sé si con un punto de razón, que es más fácil entender aquella admiración vacía que lo que podríamos tal vez llamar convergencia textual. Porque la admiración vacía es ajena a lo escrito, se basa en la mera inefabilidad de las palabras. Y la convergencia textual supone que las estrategias de lectura coinciden en alto porcentaje con las de la escritura. Y es para esa convergencia para la que no hay explicación posible. Porque el don de la lectura es un enigma. Es seguro que nos reconocemos como lectores en los textos que otros escriben. Y prueba de ello es que coincidimos en Homero, y en Cervantes, y en Shakespeare, y en Kafka. Puede ocurrir también que otros lectores se reconozcan en lo que a veces escribimos, que no es el caso del intrépido transeúnte, que ya llevaba el reconocimiento preinstalado. Ahora bien, ese reconocimiento, esa sintonía entre lectura y escritura, no deja de ser misteriosa, porque son muchos, culturales, lingüísticos, sociales, psicológicos, etc., y azarosos los puntos en que han de producirse convergencias. Me viene a la memoria a este propósito una frase del Misterio de Marie Roget, que subrayé hace muchos años en una edición de bolsillo. Cada uno reconoce a su vecino, escribe Poe, pero pocas veces se está en condiciones de dar una razón que explique ese reconocimiento. No es fácil, ciertamente, explicar el reconocimiento facial. Yo mismo no me explico la eficacia de los retratos robot en el cine norteamericano de guardias y ladrones. Pero menos fácil es, según creo, encontrar los porqués del reconocimiento textual. Porque, a fin de cuentas, el texto literario, una vez constituido como tal, es ajeno al autor. Y porque, en definitiva, el lector ideal no existe. De ahí que, ante el favor de toda convergencia textual que afecte a lo que escribo, siempre surjan porqués que no alcanzo a entender. Si la convergencia, como es el caso, viene refrendada por quienes están vitalmente empeñados en lecturas y escrituras, mi perplejidad aumenta. Si a ello se añade el prestigio y la distinción de un premio que eleva la literatura sobre su desventurado estatuto social, ya no sé ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir, salvo una cosa, dar las gracias a todos los implicados en el proceso del premio, al Ayuntamiento de Zafra, a la Concejalía de Cultura,